Ventana al amor. Vamos a esperar. ¡Lasse, quieto! ¡Lasse! ¿Pero qué haces? ¡Lasse! Enhorabuena, Sam, en serio. ¿Y qué querías que hiciera? Busca algo para recogerlo. ¿Qué ha pasado aquí? He tropezado con Lasse y se me ha caído toda la fruta. ¿Lasse? ¿Hay algo de lo que no me he enterado? Ayer por la tarde no teníamos perro. Estaba delante de la puerta, estaba temblando muchísimo. Alguien le ha abandonado, mamá. Y para ablandarte te había preparado una macedonia. Me parece todo un detalle. ¿Lo ves? No está tan enfadada. No, todavía no, Sam, pero ya verás. Bueno, lo primero vamos a recoger. Yo no tengo esto. Nada que ver. Vale, la nueva niñera llegará a las 10:30. Ahora vamos a averiguar de quién es este perro. No, no hace falta averiguarlo. Estaba solo, así que ahora es mío. Hola, soy Ben Lund, el que ha alquilado una habitación en su casa. ¿Podría decirme dónde está exactamente? Sí. Vale, genial. Muchas gracias, hasta ahora. Gracias. ¡Maldita sea! ¡Cógelo! Hola, este es el contestador de Ben Lund. Lo siento, ahora estoy ocupado, pero puede dejarme un mensaje. Le llamaré en cuanto tenga tiempo. No quiero dejarte un mensaje, solo quiero saber qué pasa. La entrega era ayer. Y no tengo nada en mis manos. Voy hacia tu barco. Hola, Mikael. Luisa, sé que vas a venir luego, pero necesito los documentos para la reunión con los Adlerborg y no los encuentro por ninguna parte. Vaya, los tengo aquí. Luisa, necesito esos documentos y te necesito a ti. ¿No puedes organizarte para estar presente en la reunión? Hoy es el último día de vacaciones de los niños y estoy esperando a la niñera nueva. Luisa, si te digo que es de una importancia vital que estés aquí, me quedo corto. ¿Cuándo puedes venir? A las 12. A las 11, ¿eh? Vale. Coge la pelota. Sí. Tina. ¡Corre! Tina, cariño,
Tengo que irme y vamos a andar un poco justos de tiempo con la niñera, así que voy a cocinar algo para la comida ahora. Y si no ha llegado cuando me vaya, cuida tú de Sam, ¿vale? De ninguna manera. Tengo cosas mejores que hacer. Tina, no es mucho pedir. De todos modos, Sam se va a ir enseguida a fútbol y para cuando le recojas, yo ya estaré aquí. No necesito que nadie me cuide, y mucho menos ella. Sí, claro. Y cuando volviera habrías destrozado la casa. O si no, el perro. O los dos juntos. Tina, no te irás otra vez con ese tal Alex, ¿verdad? No he dicho eso. Además, Alex no es asunto tuyo. Tina. Si tiene que cuidarme a alguien, quiero que sea el abuelo. Hola. ¿Luisa? Hola, suegro. Buenos días. ¿Qué tal? Oye, ¿no tendrás un rato para tu nieto? Un par de horitas. Tengo que irme urgentemente y la agencia de la niñera no sabe... Bueno, si estuviera Stefan sería más fácil. Sí. Olen, no hace falta que lo repitas más. Claro que sería más fácil si estuviera Stefan, pero hace 3 meses que no está. ¿Así que tendrías un rato para venir? Ahora mismo es imposible. Tengo que ver a unos compañeros jóvenes. Necesitan mi consejo. Lo siento, Luisa. Sí, lo entiendo. Adiós. Adiós. Deja eso. He dicho que lo dejes. ¡Para! Tina. ¿Albóndigas? ¡Qué asco! Es tu plato favorito desde que tenías 2 años. Y también hay patatas gratinadas. ¿Con mantequilla? Sí, claro, con un poquito de mantequilla. Mamá, soy vegetariana. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? A propósito... ¿Cuándo va a volver papá? Dios mío, llego tarde. Seguramente pronto. Le llamaré otra vez esta tarde. ¿Pronto? Llevas una eternidad diciendo lo mismo. ¿De verdad? Creo que no tienes ni idea. Pensaba que la abuela ya estaba mejor. Así que, ¿por qué sigue papá en Argentina? Sí, la abuela está mucho mejor. Y por eso papá podrá volver pronto a Suecia. Tengo que irme ya o no llegaré a tiempo. Recoge a Sam de fútbol. Y nada de ver a Alex. Pero mamá... Prométemelo. Tina, confío en ti, ¿eh? Sí. Hola. Soy Ben. Ben Lund. Hola, claro, Ben. Pasa. No esperaba un hombre, pero da igual. Bienvenido. ¿Por qué no a un hombre? No te preocupes, tengo que irme corriendo. Los niños te lo enseñarán todo. Madre mía, este perro... ¡Sam! Este es Lasse. Vale. Pero solo está de visita. Vale. Los niños se llaman Tina y Sam. Muy bien, ¿no podrías enseñarme la habitación ahora? Los niños te enseñarán todo. Yo volveré en un par de horas. Perfecto. Hola. Hola, Tina. Espera. Creo que se está quemando algo. Sí, yo también lo creo. ¿No se ocupa nadie? No sé, ni idea. Yo me voy al entrenamiento de fútbol. Adiós, Lasse. ¿Qué? Sam, ¿lo dices en serio? No puedes dejarme... Tengo que irme ya. Hasta luego.
Ah, Tina. ¿Al menos puedes enseñarme a mi habitación? Sí, claro, ven conmigo. ¿Y qué hago con el perro? Para eso estás aquí. Y se te da fenomenal. Vivirás aquí. A mí también me gustaría estar un poco alejada de mi madre. Pero ¿a quién le importa lo que quieren los adolescentes? Sí, exacto. Te diré cómo funciona esto. Nos levantamos a las 6:30 y primero tienes que hacer el desayuno. Por la mañana estamos en el colegio, lo que significa que mientras tanto puedes, no sé, lavar la ropa o algo así. Cuando volvemos a casa tienes que cocinar y ayudar a Sam a hacer los deberes. A mí no hace falta que me ayudes porque sé más que tú. ¿Pero qué estás diciendo? Estás loca. ¿Te parece gracioso? Si crees que es estresante, puedes largarte como todas las demás. Bueno, me voy. Adiós. Por fin. Luisa, a los Adlerborg no se les puede hacer esperar. Consideran la impuntualidad como una señal de debilidad y ahora intentarán desplomarnos. Lo siento muchísimo. Pero la agencia de niñeras tardó una eternidad en mandarme a alguien. Pero ya estoy aquí. ¿Crees que así ganaremos puntos con los Adlerborg? ¿Perdona? Vaya. Un momento. ¿Qué dices? Nada. ¿Sí? No. Luisa no está. No. Ahora mismo no hay nadie. ¿Qué? No, no, estoy en esta casa por casualidad. No tengo nada. ¿Qué? ¿Cómo que sea? Sí, vale. Ahora voy. ¿Dónde es? Hola. Hola. ¿Quién es usted? Se llama Ben. Vive con nosotros. Me llamo Ben Lund. Me alojo con... ¿Pero qué te ha pasado? ¿No viste el poste de la portería? Sam se ha pegado con Frederick. Ya. Yeah. ¿Y por qué? ¡Empezó él! Sam se echó encima de Frederick de repente. Dígaselo a su madre. ¡Me provocó él! Dime, ¿con qué te provocó Frederick? Dijo que mi padre no iba a volver nunca a casa. Y que a nadie le importa cómo juego. Lo que le has dicho a Ben es una cosa muy grave, Frederick. ¿Cómo se te ha ocurrido? Bueno, lo ha dicho mi padre. Escúchame. Aunque eso fuera verdad, ni a ti ni a tu padre os importa su vida. ¿Entendido? Sí. Bien, entonces vámonos a casa. Al menos le habrás pegado bien. Claro. Venga, chicos, venid. Y tú no vuelvas a cotillear en el futuro. ¿Y si lo hago, qué? Sam te dará otra buena tunda. No puede decirle eso. ¿Por qué no has venido en coche? No me apetecía que Lasse me lo manchara. ¡Hola, Lasse! Nos han prorrogado el contrato 5 años. ¡Bien, perfecto! Aunque la verdad es que sospechan que soy un bolchevique y que quiero engañarles. Con ellos nunca se acierta del todo.
Que yo haya llegado un poco tarde seguro que no ha ayudado. Nadie es perfecto. No puedo dejar más tiempo solo a Sam. A veces me dan ganas de retorcer el pescuezo a Stefan. Es un idiota irresponsable. ¿Y si te ayudo a cuidar de los niños el resto del día, pero antes nos tomamos una buena copa de vino? Las prórrogas de contrato hay que celebrarlas. Es una idea tentadora. Sí. Pero aún tengo mucho que hacer. No he hablado más que dos palabras con quien cuida a los niños. No te enfades. Otra vez será. Qué pena. Voy a jugar con la C. Sí. Corre. Vamos. Vamos, vamos. Harald. Por fin, Ben. No irás a creer que largarte es la solución. Hasta ahora me ha salido bien. Al menos me he librado de ti. ¿Me estás tomando el pelo? La fecha de entrega era ayer. Era tu responsabilidad cumplirla. Y en su lugar te escapaste como un niño. Olvídalo, Harald. No fui capaz. Y eso no se puede cambiar. ¿Estás escribiendo? No se me puede obligar, Harald. Déjame en paz e irá todo mucho mejor. No, de ninguna manera. Tenemos que hablar. Pronto estaré allí. Ni siquiera sabes dónde estoy. Lo sé todo, Ben. ¿Sí? Hola, soy Agneta, de la agencia. Escuche, lo siento mucho, pero le mandaremos una niñera a lo largo de la semana. La chica que teníamos para usted cambió de idea y decidió quedarse en Alemania. Lo siento mucho. Vale, sí, pero ya tengo a alguien. No le hemos mandado a nadie. Ya le digo que tardaremos unos días en tener una niñera para usted. Ajá. Vale. Muchas gracias. ¡Hola, mamá! ¡Hola, Sam! Estamos construyendo una casa en el árbol. Está quedando muy bien. Hola. Lo estás haciendo muy bien, quien quiera que seas. Soy Ben. ¿No te acuerdas? Nos conocimos hace un par de horas. Sí, pero pensaba que te había mandado a la agencia. ¿De qué agencia hablas? He alquilado una habitación para vivir. ¿La que tienen en Tidaholm? Sí. Es tres casas más allá. Dios mío. ¿Y quién creías que era? Bueno, nuestra nueva niñera. ¿Parezco una niñera? Sí. No. Pero se nota que tienes talento. ¿Verdad, Sammy? Sí. ¿Pero qué te ha pasado ahí? No es más que un arañazo. Chocó con el poste de la portería, ¿eh? Sí. Oh, ¿te duele? No. Ben tiene un plano muy chulo para la casa del árbol. Está quedando igual. ¡Qué bien! Sí, a mí también me lo parece. Bueno, si la miro desde aquí. Sí, se nos ha pasado el tiempo volando. Siento mucho el malentendido. Al menos lo hemos pasado bien los dos, ¿no? Sí. Bueno, que te vaya bien, grandullón. Y recuerda, no hagas caso a los idiotas. Vale. Bueno, pues ahora me iré a la habitación que he alquilado en Tidaholm. Cuídate, Luisa. Ben. ¿Sí? ¿Dónde está Tina? Ella tenía que recoger a Sam de fútbol. Lo siento, no lo sé. Salió de casa poco después que tú. ¿No habíais quedado en ello? No. ¿Podrías cuidar de Sam media hora más? Tengo que evitar convertirme en la abuela más joven de Lilleholm. Vale. Bueno, ¿seguimos? Sí. Perdona. Sabes que tienes 14 años, ¿verdad? Mamá. Mamá, nada. Ven a casa a hacer los deberes. Mamá, aún estoy de vacaciones y tengo casi 15. ¿Y qué? Eres imposible. Espera. Tina. Tina, pero espera, espérame. Vale, soy imposible.
Pero ahora las cosas no son fáciles, ¿vale? Y no puedes ignorarme cuando te digo que te quedes en casa, con o sin Alex. A lo mejor deberías intentar llevar a papá a casa en vez de a mí. Espera. Yo no puedo tomar una decisión por papá. Pero en cualquier caso, ahora tenemos que estar unidas, ¿eh? ¿No puedes ser solidaria conmigo en estos momentos? Bueno. Voy a ir otra vez a la casa del árbol. Vale. Pero ten cuidado. Sí, claro. ¿Quién demonios es usted? Ben Lund. ¿Y usted? Ole Hanson, el suegro de Luisa. Y además policía. ¿Puedo preguntarle qué hace aquí cuando no está ella? Sí, aunque es una historia un poco complicada de explicar. Pero yo también soy policía. ¿Dónde? En la Dirección General de Estocolmo. ¿Y qué le parece si me enseña la placa? ¿Me enseña usted la suya, por favor? ¿Hola? Hola. Quería ver si podía hacer algo por vosotras. Dime, ¿sabías que había un extraño en vuestra casa? Sí. Es Ben. Está cuidando de la casa. ¿Sigue queriendo ver mi placa? No, guárdasela. Ole, ¿le has dicho que eres policía? Ole está jubilado. Jubilado tal vez, pero un policía siempre es policía. Luisa, ¿qué hace este hombre en vuestra casa? ¿Estefan le conoce? Estefan no tiene nada que ver con este asunto. Ben se confundió. Quería ir a la habitación que alquilan en Tidaholm. Le enseñaré encantado el camino. Venga. Ole, déjalo, ¿vale? Está todo bajo control. Hasta luego. Adiós, Tina. ¿Cómo? ¿No eres niñero? No. Oh, Dios, qué raros sois todos. ¿Té? Creo que la hierbabuena calma los nervios. Sí. ¿Y qué te parece nuestra casita de invitados? Bien. Es una monada. Tidaholm en realidad es una pensión. ¿Qué intentas decir? Nuestra niñera no viene hasta dentro de unos días y hasta entonces podría dejarte la casa de invitados gratis y... Sí. ¿Echas un ojo a los niños? ¿Solo uno? Pero puedes escoger cuál. Bueno, ahora que me he acostumbrado a vuestra casa de invitados, no me gustaría una triste habitación de pensión, ¿no? ¿En serio? Gracias, mamá. El pescado estaba buenísimo. Sí. Tu padre siempre decía lo mismo. Tenía que hacérselo al menos una vez a la semana. Oye, tengo que hablar contigo. ¿Quieres que me mude ya a mi casa? Tienes razón. Llevo mucho tiempo aquí. No, no se trata de eso. Pero supongo que te habrás imaginado que tengo en mente vivir aquí con mi familia algún día. Pero no ocurrirá en breve, porque Sibyl te ha dejado. Puedo estarle agradecida. No habría sabido a dónde ir después de la muerte de papá. Tampoco habrías tenido que dormir debajo de un puente, mamá. Pero entiendo muy bien que no te apetezca vivir sola en una casa tan grande. Y eres bienvenida aquí. ¿Pero? Es muy posible que la situación cambie pronto. ¿Has conocido a una mujer? Qué bien. ¿Quién es? Cuéntamelo. Aún no hay mucho que contar. Es algo muy reciente. ¿La conoces desde hace mucho? Sí, desde el primer año de carrera. Y no correspondió a tus sentimientos. Entonces no es fácil, quiero decir. ¿Por qué iba a hacerte caso hoy si no lo hizo entonces, excepto tal vez por tu dinero? Sé que eres un hombre adulto, pero deja que tu madre te diga una cosa. Cuando ha pasado tanto tiempo y esa mujer no ha mostrado interés por ti, es que no cambiará nunca de opinión. Mamá, tengo que trabajar. Hola, Luisa. Hola, Ben.
Solo venía a ver si tenías todo lo que necesitabas. Tengo todo. ¿Puedo ofrecerte algo? ¿Tal vez otro té? Oh, encantada. Oh, perdona, tengo que cogerlo. Por favor. Sí, hola. No, lo siento, pero no puedo decirle cuándo volveremos a ofrecer el catering. No, no hemos cerrado para siempre. Es que ahora estamos trabajando en un concepto nuevo. Sí, le avisaré en cuanto vuelva a estar disponible. De nada. Soy un desastre mintiendo. Pero eres muy simpática. Sí, pero a veces sería bastante útil saber mentir mejor. Todavía no sé cuándo volverá Stefan. ¿Stefan? El padre de Tina y Sam, ¿verdad? Sam me habló de él. Sí. El mismo. En fin, ¿qué te trae por aquí? Buscaba un lugar tranquilo para trabajar. ¿En qué trabajas? Bueno, soy policía, pero me he cogido una baja para escribir. Ayer tenía que haber entregado una novela por la que ya he cobrado un adelanto muy jugoso, pero... ¿Cuánto llevas escrito? Ni una línea. Por eso me he ido de Estocolmo. Para que se me ocurran otras ideas y buscar inspiración. Espero. Quizá pueda ayudarte, Sam. Tiene muchísimas ideas. No, escribir libros infantiles es más difícil. Preferiría escribir sobre una mujer como tú. Yo soy aburridísima. Nadie lo leería. Yo no lo veo así. Solo de la pregunta, ¿por qué una mujer tan guapa como tú ha sido abandonada por su marido? Saldría una novela apasionante. Lo has entendido mal. Mi marido no me ha dejado. Su madre tuvo un accidente en Argentina y Stefan la está cuidando. Otro gran personaje de novela. Un hombre entre su madre y su mujer. Pero yo leeré la novela la primera. A mi agente no le gustará, pero hecho. Hecho. Ven a cenar sobre las 8. Encantado. O un poco antes, si te gusta cocinar. Perfecto. Estaba riquísimo. Estoy tan lleno que voy a estallar. Da las gracias a Ben. Me ha ayudado. Es una joya. Bueno, Sammy, ya es la hora a bañarte y a lavarte los dientes. ¡No! Sí, yo también me subo. Buenas noches, Tina. Déjalo todo aquí. Ya me ocupo yo. Tú mete a Sam en la cama. ¿No deberías estar un poco más estresado con tu novela? Créeme. En cuanto vuelva a sentarme delante del ordenador, me estresaré y no podré escribir. Pero vosotros tenéis un efecto tranquilizador sobre mí. También nos gusta que estés aquí. Tú ven conmigo. Ven aquí. ¿La se puede quedarse? Oh, ¿no tenemos suficiente caos? No, no lo tenemos. Estoy seguro de que papá me dejaría quedármelo. ¿No va a volver nunca a casa? Sí. Algún día. Pero no sé cuándo. Ahora duérmete, mañana empieza el colegio. Tina dice que tienes la culpa de que papá no vuelva. ¿Sabes? Cuando dos personas tienen problemas, no es solo culpa de una de ellas. ¿Y qué problemas tenéis vosotros?
Cosas de adultos. A mí tampoco me quiere ya. No, claro que te quiere. Y a Tina también. Que no vuelva, no tiene nada que ver con vosotros. Buenas noches. Buenas noches, Lasse. Oh, gracias. De nada. Buenas noches. Buenas noches. Que duermas bien. ¿Y tú? ¿Cierro? Buenos días. Buenos días. ¿Has dormido bien? ¿Tú qué crees? Ser escritor es más estresante de lo que creía. Sí. Te he traído un café. Qué detalle. Me ducho rápido. Sí. Luego puedes desayunar con los niños. Lo siento, pero tengo que irme otra vez. Nos vemos después. Vale. ¿Nadie te echa de menos en Estocolmo? Quizá el jefe de mi comisaría. Oh, un soltero feliz, ¿eh? Sí, por así decirlo. ¿Entramos? ¿Qué tal con la nueva niñera? Parece que bien. Pero a ver qué dice él. ¿Él? Qué curioso. Se me olvidó... Ayer se me olvidó decirte que han cancelado la cita de hoy. Ah. Oh. ¿Y qué hacemos aquí? Sorpresa. Pensé que te parecería divertido desayunar al aire libre. Salud. ¿Sabes lo que sería divertido? Dormir 3 días seguidos. Oh, sí, me gusta la idea. Piensas que Stefan no va a volver, ¿verdad? No lo sé. ¿No te cuenta nada? Porque tú eres su mejor amigo. Claro que me cuenta cosas, pero nada que tú no sepas. Ah, Luisa, a lo mejor debería quedarte claro que Stefan no cambiará nunca. Jamás será un adulto. ¿Y cómo voy a entenderlo? Tenemos una familia y una empresa juntos. Luisa, no me gustaría meterme donde no me llaman, pero no es verdad... ¿Que lo vuestro hace tiempo que no funciona? Somos un matrimonio. A veces hay crisis y hay que trabajar en ellas. Hay que dejarse espacio libre. Solo tiene que volver y luego lo superaremos.
Sí. Ah, mi autor favorito, ¿qué? ¿Estás mejor? No. Dime al menos que has empezado a escribir. Sí. Eso sí, pero si no me dejas en paz... No, no te dejaré, iré a verte luego. No, Harald, déjalo, no puedes ayudarme. Sí, sí que puedo. Por ejemplo, puedo negociarte 2 semanas más con la editorial, pero tendrás que entregarla entonces. Sí, no te preocupes. Adiós. Hola. ¡Eh! Pareces un poco alicaído. ¿Estás bien? No puedo. No puedo escribir. Soy un estafador. Tonterías. ¿Cuándo hiciste el último descanso? Después del desayuno. Estás loco. Venga, tenemos 1/2 hora hasta que los niños vuelvan a casa. ¿Qué? Ven conmigo. ¿A dónde? A relajarte, al estilo de Lilleholm. Vale. Pensaba que el que tenía que relajarse eras tú, no yo. Ni hablar. Yo soy un caballero. Y lo haces muy bien. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Cada vez estoy más convencido de que serías una heroína de novela absolutamente maravillosa. Y a mí cada vez me gustaría más. ¿Oh, sí? Entonces deberías tener muchos amantes. ¡Luisa! ¿Luisa? ¡Luisa! Hola, hijo. Creo que ya es hora de que vuelvas a ocuparte de tu mujer y de tus hijos. Llevas demasiado tiempo fuera. Llámame cuando oigas este mensaje. Mira quién ha venido. Hola. ¿Qué tal, Ole? Hola. ¿Qué tal te va la vida de jubilado, eh? No está mal. Muy bonita la oficina nueva. Pero no estoy aquí por eso. ¿Entonces por qué? Quiero investigar a alguien. ¿Podéis hacerme ese favor rápido? Ajá. Se llama Ben Lund, la matrícula de su coche. ¿Ben Lund? ¿Quién es? Ha aparecido aquí hace poco, un supuesto policía. Vive temporalmente en la casa del jardín de Luisa. Solo quiero saber quién está en contacto con mis nietos. Es normal, ¿no? Sí. Estefan, eso tienes que hablarlo con Luisa. Oye, aquí viene. Espera, ¿te la paso? ¿Qué? Estefan. No me lo creo. Me ha colgado. Le llamaré otra vez. ¿Te ha dicho cuándo volvía? Salta el contestador. Increíble. ¿Qué cara tiene? ¿Has estado en el Palacio de Trevor? Es la calefacción. A los inquilinos cada vez les parece menos emocionante tener que ducharse con agua fría. Y acabo de pasarme por la finca de Immerson. El jardinero hace días que no riega el césped. Voy a llamarle a ver qué pasa. Supe desde el principio que Stefan no era adecuado para ti, pero te decidiste por él y no me dejaste otra opción que desear que os saliera bien. ¿Y eso hiciste? Casi siempre. Hasta hace 3 meses. Tengo que dejar de hacerme reproches. Sería el primer paso, ¿sí? ¿Y el segundo? Mirar a tu alrededor, tal vez. Luisa, ¿qué harás si Stefan no vuelve? No podrás seguir llevando el catering sola. Ahora mismo ando corta de fondos. Pero en cuanto tenga liquidez, buscaré un cocinero que colabore con nosotros. El catering iba por muy buen camino. Sí, pero hace tiempo que no salís de los números rojos y no puede ser. Sí. Es verdad. Pero he dedicado tanta energía a esa empresa que no voy a dejarla solo porque Stefan se haya ido. Oye, ¿qué te parecería la oportunidad de empezar algo nuevo conmigo? Hacemos muy buen equipo. Te agradezco mucho que me hayas dado este trabajo.
puedes contar conmigo, lo sabes. Eres un encanto. Pero está todo tan reciente, no tengo ni idea de lo que va a pasar. ¡Qué mal huele! Sí. Tengo hambre. Coge una manzana, pediré una pizza. No como pizza. La pizza está muy rica. Papá siempre la pedía, con atún. Papá está bailando tangos y ya no se acuerda de nosotros. ¡Eres muy mala! Claro que vuestro padre se acuerda de vosotros. A veces deberías cerrar la boca. A mí tú no me mandas. Quéjate a mamá si quieres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella le echó de casa. Tina, ¿puedes dejar de decir tonterías de una vez? Es verdad. Todo el mundo sabe que papá no podía respirar a tu lado. Como si todavía hubiera alguien que se creyera que papá lleva meses fuera por la abuela. ¡Eres malísima! ¡Quieto! ¿Yo? Yo no traje dos hijos al mundo y ahora estoy totalmente desbordada. ¿Cómo dices? Tina. No, eso no, señorita. Eres lo bastante mayor como para entender que el mundo no es tan simple, que tu padre no es siempre el bueno y yo la mala. ¿De verdad estás intentando recuperarle? ¿O prefieres dedicarte a trabajar para Mikael y sonreír a Ben como una tonta? Oye, ¿puedo saber qué te he hecho para que me reproches esas cosas? Por supuesto que he intentado convencer a tu padre de que vuelva a casa con nosotros. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me vaya a Buenos Aires? ¿Que le arrastre por los pelos hasta el avión? Buena idea. ¿Sí? No, el barco es de Stefan, yo no sé nada. ¿Qué? Mierda. Ahora voy. A papá se le ha olvidado pagar el amarre de su barco. Tengo que solucionarlo. ¡Ven, Lasse! ¡Vamos a jugar fuera! ¿Todo bien? Sí, tengo que irme. ¿Puedo ayudarte? Ya me estás ayudando. Bueno, vienes al campo para escribir en paz y resulta que aterrizas en medio de una familia caótica. Sí, claro, es un infierno para un soltero feliz de Estocolmo. Ten mucho cuidado, porque Sam hará su próxima hoguera en tu casa de invitados. ¿Y dónde dormiré? Puedo llamar a mi suegro para que te lleve esposado. ¿Esposado? Voy a encargarme del barco. Y yo a decir a Sam que encienda el fuego. No te lo tomes a risa. Adiós. ¡Lo sé! ¡Ven! Papá, entiendo que hayas tenido que irte. Pero no puedes dejarnos solos con ella. No sabe cuidarnos. Sam vuelve a mojar la cama y yo cada vez saco peores notas. Ayer tuve un examen de mates y me pusieron un 0. Papá, tienes una responsabilidad con nosotros. Sí, Tina, volveré lo antes que pueda. Os echo de menos. Os quiero mucho. Se me dan muy bien las mates. Si quieres, puedo ayudarte. ¿Estabas espiando? No he podido evitarlo. ¿De verdad tienes la sensación de que vuestra madre os descuida? ¿Y a ti qué te importa? Eres un extraño. Tienes razón. Pero también veo que vuestra madre hace todo lo posible por salir adelante con vosotros. Papá siempre dice cuánto nos echa de menos. Entonces, ¿qué es lo que le impide volver? ¿Es solamente por mamá? Creo que no. Hay momentos en la vida en los que hay que tomar decisiones difíciles y averiguar lo que se quiere de verdad. ¿Te refieres a si quiere volver a vivir con nosotros? No conozco a vuestro padre, pero seguro que en cuanto haya resuelto el problema, volverá.
¿Amigos? Puede. Gracias, Ole. ¿Cómo se te puede haber olvidado pagar el amarre del barco? Desde que Stefan se fue, no hago otra cosa que arreglar los líos que ha dejado. Seguro que intentó pagar el recibo desde el extranjero. Quería comentarte que a tu señor Loon deberías mirarlo con lupa. He visto que su coche sigue en tu casa. ¿Qué hace aquí ese hombre? Ole, ¿ves fantasmas? Porque son fantasmas. Hola, Ben. Hola, no te lo vas a creer. Tina me ha dado 2 horas libres. ¿Cómo lo has conseguido? Normalmente nunca quiere cuidar de Sam ni un minuto. Tuve que prometerle que te convencería para que la dejases ir de excursión el sábado con Alex. Por encima de mi cadáver. Bien, con eso está todo dicho. Parece que no lleva muy bien toda esta situación. A lo mejor... Sí, a lo mejor tienes razón en estar tan reticente conmigo. Al fin y al cabo fui yo quien convenció a Stefan de que dejase su trabajo en la cocina del hotel. Puede que fuera yo quien le diera alas. Perdona que me desahogue contigo. No quería usarte como muro de las lamentaciones. Me gusta que te desahogues conmigo. Si te sirve de ayuda. En mis fantasías románticas me imaginaba otro papel distinto, pero... ¿El del caballero blanco, que libera a la doncella de la torre del caballero negro? Bueno, imaginaba más bien una historia contemporánea, pero muy parecida. ¿Y cuál es el final feliz? ¿La doncella vive con los 2 caballeros? Solo con el caballero blanco. Al final siempre gana el bueno. Bonito cuento. Tengo que irme a casa. Me pone nerviosa que Tina esté sola con Sam. ¿Quieres que te lleve? Correré. Llegaré antes que tú. Qué chulo eres. ¿Quién está en casa? Yo. ¿Y Sam? Atado y amordazado. Tranquila, mamá, está en fútbol. ¿Qué ha pasado? Sam quería ver lo alto que podía columpiarse. ¿Y cómo está? Ni idea, pero seguía respirando. Espera, te ayudo. No he encontrado ninguna novela escrita por Ben Loon. Ni la encontrarás. ¿Conoces 4 años y un día? Sí. Un libro muy bonito, lo estoy leyendo ahora. Pero triste, la pérdida de un gran amor. Exacto. Sí, yo... ¿Qué? ¡No! ¿Lo has escrito tú? Sí. ¿Eres Mila Bergström? Sí. ¿Y cuándo te hiciste el cambio de sexo, Mila? La editorial quería venderlo como gran novela para mujeres. Un policía que contaba sus penas de amor con tanto sentimiento no encajaba en su concepto de marketing. ¿Entonces la historia es verdadera? Sí, al 100%. Escribir ese libro me ayudó a superarlo. Vaya.
No te creía capaz de sentimientos tan profundos. Ya, yo tampoco. Y desde entonces, eres soltero empedernido. Y creía que no volvería a enamorarme. ¿Y qué fue lo que pasó? Esto. No sé si esto está bien. Eres un hombre lleno de sorpresas, Mila Bergström. Pero espera. Buenos días. Buenos días. ¿No estaba muy fría? No. ¿Quieres desayunar con nosotros? Sí, encantado. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? Nada. Ben se ha dado un baño matutino. Ya. Yeah. Hola. A propósito, ¿qué hay de la excursión con Alex? ¿Puedo ir? No. Pero dile que venga. Quiero conocerle. Olvídalo. Eres una bruja. Soy una bruja. Bueno, hasta luego. Harald, qué alegría verte. Bonita casa. ¿Puedo pasar? No. Sé que no querías verme, pero salir huyendo es infantil, ¿no crees? ¿Cómo me has encontrado? No ha sido tan difícil. Lille Holm es pequeño y un forastero de 2 metros llama la atención. Pues has hecho el viaje en vano. Si me asedias a diario, no se me ocurrirá nada. En absoluto, nada, niente. Estás entre la espada y la pared. No tiene sentido. Si te presentas aquí de pronto, volveré a desaparecer. Entonces deja ya de darme largas. ¿Cómo vas? ¿Cuánto llevas escrito? Has incumplido la fecha de entrega, amigo. Pueden exigirte en cualquier momento que devuelvas el anticipo y rescindir el contrato. Entonces devolveré el anticipo y ya está. No se trata de eso. Los lectores tienen hambre de una nueva novela de Mila Bergström. Pues me parece que tendrán que quedarse con hambre. Porque lo que he escrito hasta ahora es más de Ben Lund que de Mila Bergström. A nadie le interesa Ben Lund. Aparte de a la gente de su comisaría. Entonces no hay nada de qué hablar. Pero Mila Bergström es un seudónimo. Ya, ¿y qué? Que si no lo usas tú, conozco a alguien que podría escribirme una nueva novela. Pues llámale. ¿Vas a dejarlo escapar? ¿Tienes idea de cuánto dinero podrías ganar con la nueva novela? Lo renegocié todo después del éxito de la primera. Ben, puedes hacerte rico. ¡Harald! Acabo de darme cuenta de que ya no quiero volver a ser Mila Bergström, sino solamente Ben Lund. ¿Te has vuelto loco? Dímelo por escrito. De acuerdo.
¿Todo en orden? Sí. Creo que sí. ¿Tienes planes para esta noche? Se me ha ocurrido una idea. ¿Qué? ¿Te apetece una copa? Aún me siento fatal por darte plantón otra vez, pero hoy no puedo. Ah, sí, tienes que relevar a la niñera. No, no tengo niñera. A lo mejor la semana que viene. Tengo un huésped de vacaciones. Ben. Está cuidando de los niños. ¿Un huésped? Sí. ¿Qué detalle por su parte? Pues sí. Y hoy quiere darme, bueno, darnos una sorpresa. No te enfades, ¿vale? Hasta mañana. Sí. Hasta mañana. Qué rico está. ¿Cómo sabías que me gustaban los langostinos? Interrogué a tu hijo hasta que me reveló tus secretos más íntimos. ¿Métodos policiales con un niño de 10 años? Mereció la pena. Ahora te tengo en mi poder. ¿Te gusta ser policía? Me gustaba, sí. Pero con el éxito de mi novela, cambió mi visión de las cosas. Y ahora ya no sé qué va a pasar. Acabo de hacer que me despidan como Mila Bergström. Y, en cierto modo, estoy aliviado. Y ahora ya no sabes si quieres ser policía o escritor. ¿O escritora? Ah, es difícil. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Si la editorial me acepta solo como Mila Bergström, tendré que volver a perseguir delincuentes. Tampoco está tan mal. Así me sentiré más segura. ¡Ben! ¡Creo que ha picado uno! Sí, ya voy. ¡Mira! Venga. Vaya. ¿Y ahora qué hacemos con el pez? Lo soltamos y le devolvemos su libertad. ¿Crees que papá se creerá que he pescado un pez tan grande? ¡Eh, Tina! ¡No te comas toda la tarta! ¡Tina! ¡Devuélveme la tarta! ¡Mamá, me ha quitado la tarta! ¡Dame la tarta! Tina, dale un poco, será peor. ¡Tina! Por fin. ¿Qué pesado eres? Querido Harald, por la presente te confirmo que estoy de acuerdo en que otra persona escriba bajo mi seudónimo Mila Bergström. Cumpliré con la cláusula de confidencialidad por la cual no revelaré a nadie que el libro Cuatro años y un día lo escribí yo. Firmado Ben Lund. Mila Bergström. Qué nombre tan bonito. Cógelo. ¡Vamos, Lasse! Hola, Ole. Hola, Luisa. Qué día tan bonito, ¿verdad? Sí. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Solo quería ver cómo estabais. Pero tengo que irme. Adiós, Luisa. Hola, Ben. Me acaban de llamar por una emergencia. Luego nos vemos. Un beso para los niños. ¿Qué buscas? El anillo, el del estuche blanco. ¿Para qué necesitas un anillo? Mamá, ¿has visto el estuche blanco? Desde que lo ordenaste todo, no encuentro nada. ¿Como madre no crees que tengo derecho a saber a quién vas a regalar tu corazón? Mamá,
Muy bien. Es Luisa. ¿La mujer de Stefan? No lo dirás en serio, pero ya está divorciada. No, pero... Mikael, ¿vas a pedir en matrimonio a una mujer que está casada? ¿Me estás tomando el pelo? Pero mamá, ese matrimonio no existe más que sobre el papel. ¿Puedo? Así solo serás desgraciado. Hola, Ole. He recibido su mensaje para que quedásemos aquí. ¿Qué pasa? Me alegro de que haya venido, Ben. Este es Ben Lund, un compañero de la Dirección General de Estocolmo. Estos son mis compañeros Stig, Klaas y Henar. Hola. Les acabo de contar a los tres una historia absurda de un policía que en su tiempo libre escribe novelas para mujeres. Supongo que él también se maquilla y se pone medias y tacones para poder identificarse mejor con el alma femenina. ¿Quién se iba a imaginar algo así? Como salga a la luz, está acabado. Nadie le tomará en serio. ¿Podemos hablar un momento a solas? Sí, claro. Manteneos alerta, chicos. Volveré a pasarme esta tarde. Hola. ¿A qué viene esto? ¿Me está amenazando con revelar mi seudónimo a todos mis compañeros? Mire, Ben, soy un hombre familiar. La familia es importante. Usted, como soltero, a lo mejor no lo entiende, pero... para mí la familia es lo que más importa. ¿Y me considera un peligro? ¿Luisa no le ha dicho nada? A lo mejor ella no lo sabe. Stefan vuelve. Mañana. No, la verdad es que no creo que Luisa lo sepa. Bueno, da igual. Si quiere mi opinión... en esta situación, un extraño como usted está completamente fuera de lugar. Ahora que la familia vuelve a estar unida, será mejor que levante el campamento. ¿Qué le parece? Ah, aquí viene Luisa. Hola, Luisa. Hola. Stefan vuelve mañana. ¿Lo sabías? Seguro que ha intentado localizarte. O quiere daros una sorpresa. Es posible. A tu hijo le encantan las sorpresas. ¿Me ayudas con la compra? Claro. Mientras tanto, voy a pasarme a ver a tus hijos. Ole. ¿Sí? Ni una palabra sobre Stefan. Prefiero decírselo yo a los niños. Es una locura. Todo este tiempo he estado deseando que volviera Stefan. Por los niños, por la empresa y a lo mejor sí, también por mí. ¿Y eso ha cambiado? Hace 2 años estuvo con una profesora de aeróbica argentina. Y entonces, algo quedó roto entre nosotros. ¿Y esta vez se trata de otra mujer? No lo sé. A lo mejor es verdad la historia de que quería estar con su madre. Solo sé que nada volverá a ser como antes. Pero no quiero ser yo la que destruya nuestro matrimonio. ¿Lo entiendes? Si quiere volver en serio, no seré capaz de rechazarle. Conozco a pocas personas tan tolerantes. Ahora tengo que averiguar si de verdad quiere estar con nosotros al 100%. Entonces tendré que volver a mi vida de soltero feliz en Estocolmo. Sí. Eso será lo mejor. ¡Tina! ¿Qué? ¿Puedes mirar desde arriba que se ha roto?
Sam, míralo tú. Ya, pero es que desde aquí abajo no lo veo. Hola, Sammy. Hola, abuelo. He lanzado mi balón allí. ¿Puedes ayudarme a buscarlo? Luego, cariño. Tengo que deciros algo importante. ¿Dónde está Tina? Arriba, en su cuarto, con Alex. Pero mamá no puede enterarse. Hola, Tina. Hola, abuelo. ¿Pasa algo? Tengo una gran sorpresa para vosotros, Sammy. Ven. Vuestro padre... ¿Qué? ¿Va a volver? ¡Bien! Ya está de camino. Gracias, abuelo. Genial. Por supuesto. Lo siento. Sé que te lo prometí, pero no he podido evitarlo. Tenía que dar a los niños la buena noticia. Gracias, Ole. Me has dejado como una tonta. Pero te da igual, ¿no? Mamá, ¿por qué no nos has dicho que papá volvía a casa? También me acabo de enterar. ¿A qué es súper mega guay? Sí, claro que lo es. Bueno, me voy a mi casa. ¿No quería volver a Estocolmo? ¿Eso quería? Sam, levántate. Necesito tu ayuda. Sí. Los niños se alegran, eso está claro. Sí, y tú también deberías alegrarte. Estefan es un marido y un padre de familia estupendo. Que ha dejado sola a su familia durante 3 meses y me ha dejado colgada con un montón de deudas sin querer decirme si volvería alguna vez. Un marido y un padre de familia estupendo. Solo te pido una cosa. Dale una oportunidad. Solo quería despedirme. Pero, Mikael, habíamos quedado a mediodía, ¿no? ¿Lo de fuera es por Estefan? Sí, le ha dicho a Ole que vuelve. ¿A ti no te ha llamado? No.
¿Quieres desayunar con nosotros? Luisa, cásate conmigo. Pero ya estoy casada. Estefan no te quiere desde hace mucho. Y te ha dejado. Necesitas a alguien que esté a tu lado. Buenos días. Mikael, ¿qué haces de rodillas? Ahora es un momento inoportuno. Te quiero desde que nos conocemos. ¿Qué? Lo único que he querido siempre es que fueras feliz y Estefan no te hace feliz. Levanta. Mikael, por favor. Adivinad quién ha vuelto. ¡Papá! ¡Eh! Oye, que me asfixias. Hola, Luisa. Perdona que no te haya llamado. Quería que fuera una sorpresa. ¿Y lo has conseguido? Mikael. Hola, Estefan. Sorprendido, ¿no? Mucho. ¿Y qué tal todo? ¿Te has aburrido mucho en Argentina? ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¿Te has mudado mientras no estaba? No, no, tranquilo. Me voy ya. ¿Recuerda la cita de las 12? Sí, claro. Sí. ¿Qué cita es esa? ¿Y qué hace aquí a estas horas? ¡Papá! ¡Grandullón! ¿Eh? ¿Pero quién es ese? Es una monada. Se llama Lasse. Es mío. ¿Ves, mamá? Papá no está en contra de Lasse. Me alegro. Bueno, grandullón, ¿qué tal el fútbol? Genial. Ayer marqué 3 goles. Vaya. ¿Vendrás a mi próximo entrenamiento? Claro, quiero ver a mi campeón. Gracias, papá. Es precioso. Siempre he querido uno como este. Muchas gracias. Sabía que te quedaría bien. Tiene justo el color de tus ojos. Estarás guapísima con él. ¿Has tenido tiempo suficiente para escogerlo? Mamá, si no lo quieres, me lo quedo yo. Me gusta mucho. Oye, Sam, ¿quién te ha ayudado a terminar la casa del árbol? ¿Mamá? No, Ben. Ah, ¿y quién es ese Ben? Fue nuestro huésped un par de días. Pero ya se ha ido y tú estás aquí. Bueno, entonces mejor que no piense más en ese Ben. Tengo que deciros algo. Cometí un error grandísimo. Lo siento mucho, pero espero que podáis perdonarme y olvidar rápidamente esta situación tan tonta. Sí, es lo mejor. ¿No, mamá? ¡Más! ¡Pesa mucho! ¡Vamos a cambiar el otro en dirección! Para Luisa, el tiempo contigo ha sido como un sueño. Un sueño del que no quería despertarme nunca y que terminó demasiado rápido. Mi corazón sigue soñando. Tu Ben, alias Mila Bergström. Llamadme cuando hayáis acabado, ¿eh? Luisa, ¿estás segura de que reabrir el catering con Estefan es la decisión correcta? Sí, lo estoy. Eres un hombre estupendo, Mikael. No desperdicies tus sentimientos conmigo. Muchas gracias, por todo. De nada. Pero no quiero que vuelva a hacerte daño. No te preocupes. Para mí lo importante es que los niños sean felices. Seguimos siendo amigos, ¿eh? ¿Me lo prometes? Sí, te lo prometo. Hey.
El hijo pródigo. Tu agente te trae algo para mostrarte su apoyo. Creía que dabas por terminada nuestra colaboración. Tengo que disculparme contigo. Fui un idiota. La visión del próximo bestseller de Mila Bergström me cegó totalmente sobre lo que de verdad quieres hacer como escritor. ¿Y según tú, qué es? Una novela de Ben Lund. Vuelvo a trabajar en la policía. ¿Y en tu nuevo libro? Venga, ¿de qué trata? Espera. ¿Tiene algo que ver con tu estancia en el campo? Da igual. Quiero volver a ser tu agente y hacer lo posible porque tu próxima obra, bajo tu verdadero nombre, sea otro bestseller. Hecho. Perdona, ya me marcho. Ya me marcho. Hola, mamá. Ah, Mikael. Tengo que decirte una cosa. ¿Quieres un té? No, gracias. Tengo una petición. No me digas que Luisa te ha aceptado y tengo que cuidar de los monstruos para que podáis iros de luna de miel. Ojalá. No. Me ha rechazado. Y se ha despedido. Stefan ha vuelto. Oh, gracias a Dios. Sé que hace un año que estás jubilada. ¿Pero te importaría ocuparte de mi trabajo aquí hasta que vuelva? ¿Qué estás planeando? Quiero hacer un largo viaje, mamá. Asia, Nueva Zelanda, Australia, no sé. A lo mejor me enamoro de una aborigen y me quedo allí. No exageres. Eres tan burguesa, mamá, que es increíble. Estoy orgullosa de ti, Mikael. Ve a hacer tu viaje, que yo defenderé el fuerte y me traigas a quien me traigas, me parecerá bien. Tina me ha pedido que si puede venir el tal Alex. Está delirando. Entonces, excepcionalmente, no soy la mala. Ya he conseguido algunos encargos. Nos ponemos en marcha mañana. El sábado tenemos un banquete para 70 personas. Creía que nadie confiaría en nosotros después de tanto tiempo. Pero no es así. Fenomenal. Cuenta conmigo. Y te agradezco mucho que no me hagas reproches y que, en cambio, seas capaz de mirar hacia adelante. ¿Me vas a decir por qué has estado fuera tanto tiempo? Los recuerdos de mi infancia en Argentina nunca me han abandonado. Siempre tuve nostalgia de esa otra vida. Y quería probar si podría revivir esa nostalgia y luego ponerme al día con vosotros. ¿Y por qué no me lo contaste? Ahora sé que quiero vivir aquí y que debo estar a vuestro lado. ¿Y la nostalgia? Me voy a dormir. ¿Cuánto tiempo dormiré en el cuarto de invitados? Desde que has vuelto no he notado que me hayas echado de menos especialmente. ¿Sí? Espero no molestar. No te habré despertado. No, qué va. Gracias por despedirte con la dedicatoria. Creía que así sería más fácil desaparecer del todo de tu vida. ¿Más fácil? Ah, ¿no eres un luchador? Por desgracia, no soy el jugador que está en el banquillo esperando a que le llamen. Ni nadie te lo ha pedido. ¿Y tú qué tal? ¿Ya has vuelto a la rutina? Te echo de menos. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Ya tienes una familia feliz? Sí. Bueno. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Voy.
salir un par de horas. Luego iremos al mercado. Mientras tanto, piensa menús para el banquete. Luisa. ¿Sí? Beatriz, ¿desde dónde me llamas? ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Estás loca? ¿Qué quieres que haga? Vale, vale. Ya voy. Quedamos en el café del puerto. Allí no nos molestarán. Necesito media hora. Vale. Me sentía fatal todo el tiempo porque no estaba con mis hijos. Pero no paro de pensar en ti. ¿Quién es? ¿Qué haces aquí? Ella es mi hija. Hola. Y ella es Beatriz. Decías que mamá no te dejaba espacio para respirar y por eso te fuiste. ¿Y estabas con esta mujer en Buenos Aires? Ella es el motivo por el que nos dejaste meses solos. Sí. Pero ya he vuelto con vosotros. Podías haberte quedado en Buenos Aires. Tina, espera. Tina. Déjame en paz. Escúchame, por favor. ¿Qué? Todo esto tiene que ser desconcertante para ti. ¿Mamá lo sabe? No. Aún no he encontrado el momento oportuno. Habla con mamá y no vuelvas a mentirnos. Tina. Venía a verte. Sí. ¿Para luchar? Tal vez. Ahora subo. ¿Vale la pena? Luchar por una mujer con dos niños a medio criar y un matrimonio fracasado. ¿Dejarías tu buena vida de soltero por ello? Me encanta mi vida de soltero. Es verdad. Pero tú me gustas más. ¿Qué pasa con Estefan? Con Estefan tengo dos hijos y una empresa. Pero no le quiero y él no me quiere. Solo quería que lo supieras. Ahora tengo que irme. Ya sabes dónde encontrarme. Sí. No sé, a lo mejor más tarde. Alex, no lo sé. Ah, qué bien que hayas vuelto. Necesito el coche. Los Persons necesitan un cocinero porque el suyo está en la cama con 40 de fiebre. Vale. Pero primero quiero deciros algo a ti y a los niños. Yo también tengo que decirte algo. Tú primero. No, no, no. Tú primero. Sam,
Tina, venid, papá quiere decirnos algo. Tengo que colgar, luego te llamo. Mira lo que le he enseñado a Lasse. Sí, luego, Sam, ¿vale? Tina, ven, por favor. Hija, ¿estás bien? Quiero terminar de una vez con tantos secretos. Mientras estuve en Argentina, me enamoré de una mujer, Beatriz. Decidí terminar la relación y volver con vosotros. Pero ella me ha seguido y me ha quedado claro que quiero a esa mujer. Como os quiero a vosotros, no es culpa de vuestra madre. ¿Entonces nos mudamos todos a Argentina? ¡Guay! Esa Beatriz ya está aquí, tonto. ¿Por qué no nos lo has dicho antes? Porque no tenía valor. Quiero que sigamos siendo una familia. Me gustaría que dierais una oportunidad a Beatriz. Se quedará aquí y formará parte de vuestra vida. ¿Es simpática? Sam, claro que es simpática. Mi cuarto no se lo voy a dejar. Claro que no. Vale. Me alegro mucho de que por fin se hayan acabado las mentiras. ¿Puedes presentarnos a tu Beatriz? También quiero que sigamos siendo una familia. ¿Podríamos reformar la casa de invitados? ¿De verdad necesita tanto espacio esa Beatriz? No. Pero ven, sí. ¿Qué? ¿Va a volver? Sí, yo también me he enamorado de un policía que escribe novelas para mujeres. Los niños ya le conocen y tú también le conocerás. Entonces tendremos otro policía en la familia. ¡Hola, Ben! Hola, colega. Papá, este es Ben. Soy Estefan. Ben. Ahora tengo que irme. Hola, Ben. Dice mamá que vuelves a mudarte aquí. ¿Eso dice? ¿No tengo que dejarla en paz? No. Como papá tiene un amante, ahora ella también puede besar a otro. ¿Y no te importa que yo sea el otro? No me importa. Que os lo paséis bien. Yo me voy con Alex. Entonces, si lo he entendido bien, puedo besarte oficialmente, ¿no? Tanto tiempo y tantas veces como quieras.